Whenever the laws of any state are broken, a duly authorized organization swings into action. It may be called the state police, state troopers, militia, the rangers, or the highway patrol. These are the stories of the men whose training, skill, and courage have enforced and preserved our state law. Deberes de la patrulla de caminos es evitar cualquier clase de pánico que pueda afectar la seguridad de los ciudadanos. El año pasado, mientras hacía una visita a unos amigos, el jefe de la patrulla de caminos inesperadamente y sin saberlo, un nuevo tipo de asesino, uno tan peligroso como cualquier criminal armado. Hola, señor Matthews. Hola. Están las naranjas este año. Muy bien. Y ya saco dos cajas más de cada árbol desde que usted y sus hombres ahuyentaron a esos niños ladrones. No nos gusta que nos molesten, ¿eh? Es cierto. Sí, ya lo veo. Qué bueno que todo vaya bien. Saludos a la señora Noto. Sí, gracias. Ahora ha ido a la ciudad. ¿Y cómo está mi amigo Toby? No lo he visto desde que ella salió temprano. Estará por ahí. ¡Alto! ¡Vamos arriba! Te suplico, no dispares, te lo suplico. Está bien. Voltéese. Ahora, amigo, adentro. Ya, amigo, ahora puede bajar las manos. No me vaya a amarrar, ¿eh? Pues, está bien. ¿Qué es esto, Tommy? Un modelo de una 38. Qué bien, ¿eh? ¿Y lo hiciste tú? Seguro que sí. Ven y verás. Oye, Tommy, todavía no está seco. Ah, deja la pintura, señor Matthews. Eso se quitará. Aquí hay unos trapos. ¿Qué clase de pintura es, Tommy? No huele a nada. No es buena pintura. La hago con cal. Mejor no. Acabo de pintar eso. Señor Matthews, quiero pedirte un favor. Algún día, cuando estés descansando, quisieras, pues, enseñarme a tirar al blanco. Pues, ¿qué te parece hoy? Tenerte a esa. Así no te pintarás las manos, ¿eh? Si vamos a tirar al blanco, hay que tener algo que tirar, ¿verdad? Ahí está. Muy grande, no le voy a atinar. Es bastante grande, pero primero más atrás, vamos. Sígate. ¡Hey, Tommy! ¡Aquí estoy, papá! Está bien, solo quería decirte que voy al otro extremo de la granja. Está muy bien. No, no tardamos, un poco más cerca. ¿Aquí? Está mejor. La pistola debe ser la continuación del brazo, así. ¿Ves? El brazo izquierdo a un lado, pegado al cuerpo. Sí. ¿Esto para qué? Es para el equilibrio, nada más. Ahora, se toma así. Coge la culata por aquí. Pone el dedo gordo como está el mío. Eso es, ahora el índice en el gatillo. Está muy bien así. El resto de la culata se sujeta con estos tres dedos, ¿ya está? Uh-huh. Vaya, qué bien. Pon la mano izquierda ahí. Extiende el brazo. Enderezan un poco. Eso es. Ahora, el punto de mira debe estar en el centro del blanco. ¿Ya está? Sí. Respira fuerte. Saca la mitad. Let half of it out. Aprieta. Blanco. Muy bien, Tommy. Practica lo que te enseñé, ¿eh? Esta pistola, señor Matthews, la voy a pintar muy especial y luego te la daré. Bien, gracias, Tommy. Gracias, Tommy. De nada, señor Matthews. Y oye, quisiera tener una pistola de verdad como la tuya. Algún día, quizás. Hasta entonces practica con esa. Pero recuerda esto. Las armas son peligrosas. ¿Eh? Uh-huh.
armas son peligrosas. Es la constante advertencia de la policía de todo el mundo. Pero la advertencia de Dan Matthews a Tommy Norton tenía un significado muy especial. No sospechaba que las pistolas aparentemente inofensivas de juguete de Tommy eran tan peligrosas como cualquier pistola de verdad. Eran armas mortíferas cuyas balas muy pronto habrían de amenazar la vida de los dos. Llega tarde. Sí, lo sé. Espera. ¿No se siente bien? No, me siento mal. ¿Qué le pasa? Quisiera saberlo. ¿Y el doctor? Está adentro. ¿Lo llevó? No, quédate aquí. Solo tengo un dolor de barriga. ¿Solo te duele el estómago? No, ahí empieza. La boca cerrada. ¿Cuándo comenzó? Hace unos 15 o 20 minutos. ¿Comiste algo raro? No. La amenaza de un estado de pánico general exigía un pronto diagnóstico de la enfermedad de Dan Matthews. Era urgente no solo para calcular la ayuda médica que sería necesaria, sino también para evitar lo que pudiera ser un desastre. La patrulla de camino se movilizó inmediatamente para evitar una desgracia, sin saber que había otra víctima de la misma enfermedad. El estado de un muchacho gravemente enfermo y sin ayuda empeoraba minuto por minuto. Señora, creo que está equivocado el número. Anything to show yet, Carson? Nada todavía, Carson. Llamé al departamento de salubridad y no hay otros casos de intoxicación hasta ahora. No será fácil encontrar el lugar de contaminación. No. Lo malo es que la gente que vive en sectores rurales no llama a un doctor hasta el último momento. ¿Estás seguro que es por algo que ha comido? Pues los síntomas pueden ser de muchas cosas, y ninguna buena. ¿Y se siente mejor? Un poco. Cuando termine, lléveme los resultados. Estaré con Matthews. Sí, doctor. Quiero vigilarlo durante las siguientes horas. Con esos síntomas hay la posibilidad de un diagnóstico equivocado. Ahora vamos a ver. Almorcé aquí. Creo que fue el almuerzo especial. Desayuno, creo que fue aquí y era una tortilla española, pan y café, no estoy seguro. ¿Y la comida? Vamos a ver, comí en... Ah.
Era George Rivers. ¿Qué pasa? Solo comí un sándwich en el parque donde fui a ver el juego de béisbol. Juego de liga chica. ¿Buena entrada? Estaba lleno. Hola, George. Soy Dan Matthews, de la patrulla. ¿Quién mandó la comida al juego de béisbol ayer? ¿Cómo se llama? Mick McKay. ¿Es su propio café? ¿Cómo se llama? Café de Mick. ¿Y dónde es? 3 millas al sur en la 110. Bien. No pasa nada. Solo quiero unos informes. Bueno, muchas gracias. Yo mismo lo voy a ver. Manden patrullas. Quiero muestras de comida y agua para ver si hay contaminación. Yo me encargaré. Tú tienes que descansar. Yo no soy el único, doctor. Eso es mi responsabilidad. Había muchos niños ahí. Si tienen lo que tengo yo, a sus familias les dará pánico y habrá una catástrofe. Está bien, tú ganas, pero voy contigo porque tengo unas píldoras que bueno, vas a tomar. Bueno, trae tus píldoras, pero vamos pronto. Este es el doctor Holmes. ¿Usted manda la comida al parque de béisbol? Sí, ¿y qué? Yo comí allá y me enfermé. Puede ser la comida. Mi comida no es mala. Yo no dije eso. Queremos verla, es todo. Pues véala. Yo quiero muestras de todo lo que quedó. Está bien. Creo que hay muestras de todo. Agua. Deme agua. Vendrán. Anda. Toma esto. Mientras Dan Matthews y Dr. Holmes trabajaban desesperadamente, el pequeño Tommy luchaba, solo, asustado y enfermo, sin poder comunicarse con su padre que trabajaba al otro extremo de la granja. Y el señor Norton no se imaginaba el estado de gravedad en que se encontraba su hijo. ¿Se calmó el dolor, Dan? Un poco. Toma más agua. Esa píldora trabaja a prisa. Dura poco el efecto. ¿Café de Mick? ¿El doctor Holmes está allí? ¿Es Holmes? Sí, para usted. Gracias. ¿Sí? Le habla Carson, doctor. Ya terminé el análisis. Negativo. No es la comida. ¿Qué otro veneno puede ser? No hay huellas hasta ahora. Voy a llevar a Matthews para allá. Quiero esas muestras luego. Mandaré una patrulla para recogerlas. Si no fue la comida, ¿para qué quiere las muestras? ¿A qué las quieres, doctor? Porque tus síntomas indican varias cosas que pueden ser causadas por la comida. Dime cómo se llama, ¿quieres? ¿Cómo se llama? No lo sé, Dan. Puede que las otras pruebas nos digan lo que es, pero todavía tardarán otras 24 horas. ¿A otra gente puede enfermar de esto? Mucha gente. Y tendremos esa catástrofe, si es verdad. Se producirá el pánico. ¿Sabes algo, doctor? El pánico es la enfermedad más peligrosa. Matthews y el doctor luchaban por evitar un estado general de alarma. Había un caso que requería atención inmediata. El pequeño Tommy Norton, gravemente enfermo y sin ayuda médica, no podía comprender el porqué de los fuertes dolores que invadían su cuerpo. Esa píldora me dejó un raro sabor. No fue la píldora, Dan. No sabe a nada. Yo lo sabré, la tragué. También lo sé yo. Pues algo sabe raro. ¿Qué sabor es? Es como si fuera... pues como las llaves nuevas de agua. Los sabores y olores son distintos para cada individuo. ¿No los puedes explicar, Dan? Creo que sí. Es metálico como el plomo. Voy a ver el agua. ¿Qué pasa ahora, doctor? Deme un vaso de agua. Ha arreglado la tubería últimamente. ¿Tubería? No es eso. ¿De qué se trata? ¿Es la misma agua que le dio al señor Matthews? Sí. Metal. ¿Metal?
Gracias. El doctor Holmes a jefatura. El doctor Holmes a jefatura. Jefatura, adelante. Avise a mi asistente que busque plomo enseguida en el análisis de Matthews. Vamos para allá. ¿Enterado? ¿Enterado? Enterado. Nada todavía. Envenenamiento causado por plomo. ¿Por plomo? 7.0 miligramos por ciento, una dosis tóxica. Traiga las sales de calcio y una jeringa con calcio. Vamos, doctor. ¿Con sales e inyecciones de calcio me voy a aliviar? No del todo. El calcio elimina el plomo de la sangre, tarda 10 días. Es nuevo este tratamiento. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si yo lo tengo, también lo tienen otros. Si no encontramos a los otros, ¿será fatal? Si no tienen atención médica, sí, claro. ¿Cómo se contagió? Doctor, ¿cómo pudo haber sido? Por absorción de los pulmones, la piel, el estómago. Por lo fuerte del ataque, diré que fue largo el contacto y ocurrió recientemente. ¿Se ha acercado a algún acumulador últimamente? Contienen plomo. No lo creo. ¿Has manejado algo que tenga cintura de plomo? No. ¿Ha estado mordiendo lápices? Vamos, ya estoy mayorcito para eso. ¿Acaso has estado pintando o has estado con alguien que lo haya hecho? No. Fui a ver a los Norton, ¿sabes? Y Tommy estaba pintando con lechada. ¿Tiene agua como base? Sí, lo sé. Empecemos de nuevo con el parque de béisbol. Con una gran entrada. Comuníqueme con George Leavitt. Quítate el saco, Dan. Ayúdame. Sí. ¿Cómo que está ocupado? Es una emergencia. Dígale que es Matthews de la patrulla, que corten. George, esa cerca que tiene el parque, ¿cuándo fue que la pintaron? ¿Qué usas, agujas cuadradas, doctor? Hace 6 meses ya. ¿Por qué los letreros de pintura fresca? Sí. Bueno, muchas gracias. Los letreros son para que no suban los muchachos. Pues no fue allí. Sí, pero hay algo malo. Empezamos de nuevo. No del todo. Sabemos lo que buscamos ahora. ¿Pero dónde, doctor? ¿Dónde? ¿Ha estado usted en alguna planta o fábrica? ¿O jardín? No. Aunque cuando fui a ver a los Norton, él estaba fumigando los naranjos. Yo toqué esa lata hace una hora. Algunos insecticidas contienen arsénico de plomo. ¿Ah, sí? Comuníqueme con Charlie Norton enseguida. No contestan. No estarán. O no pueden contestar. Mi sombrero. Ande, doctor, vamos allá. Después de recibir la atención adecuada, Dan Matthews estaba fuera de peligro. ¿Pero descubrirían la desesperada situación de Tommy a tiempo? Si la intoxicación progresaba sin detenerla,
los efectos mortíferos del envenenamiento podrían ser causa de un desenlace trágico en pocos minutos. Nada todavía. Tiene que estar por aquí. ¿Qué pasa? Dan está envenenado. ¿Dónde está esa lata de insecticida que usaba? Lo estoy usando. ¿Eso qué tiene que ver? Algunos insecticidas contienen arsénico de plomo, ¿verdad? Este no, lo vi cuando lo compré. Y arsénico de plomo en polvo, ¿no habrá por acá? No he tenido eso hace más de 6 meses. Recuerdo la última lata que compré porque rompí la tapa al abrirla. A ver, polvo de cal y arsénico de plomo en polvo, ¿se parecen, verdad? Sí. Y Tommy pintó su pistola con pintura de cal. Un momento. ¿Qué le pasó a esa lata de arsénico de plomo a la que se le rompió la tapa? Pensé que el polvo volaría fácilmente y yo... Bueno, ¿qué? Pues lo puse en una lata, lo mezclé con agua y lo guardé en el garaje, en un anaquel. Vamos a ver. Pues ya no está. Tommy lo habrá tomado y lo tenemos que encontrar. Vamos a buscarlo por todos lados. Usted por allá. ¡Tommy! 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 Anda, despierta. Tommy, anda, despierta, despierta ya. Hola, señor Matthews. Tommy, este es el doctor Holmes. Él te va a curar muy bien. Hola, Tommy. También curé al señor Matthews. ¿Deja también? Quiero llevarlo al laboratorio. Ah, descuida. Tenemos tiempo. Todo se va a arreglar. ¿Y el señor Matthews no va a cargarme? Pues yo creo que no. Oye, doctor, no creo que sea un gran problema. Está bien. Voy al auto a prepararle una inyección. Le diré a Norton que lo encontramos. Muy bien. ¿Qué fue lo que vi? ¿Entonces me va a inyectar? Pues siento decirlo, pero sí. No me gusta eso. Y a mí tampoco. Oye, Tommy, tú y yo vamos a aguantar inyecciones durante varios días. Pues, si lo dices tú. Yo lo digo. Ah, se me olvidaba. ¿Qué? Es tu regalo. Ah, gracias. ¿Sabes que eso nos enfermó a los dos? Las armas son muy peligrosas.
highway patrol again next week. Until then, remember, reckless driving doesn't determine who's right, only who's left. This is Roderick Crawford saying, see you next week. Whenever the laws of any state are broken, a duly authorized organization swings into action. It may be called the state police, state troopers, militia, the rangers, or the highway patrol. These are the stories of the men whose training, skill, and courage have enforced and preserved our state law. Deberes de la patrulla de caminos es evitar cualquier clase de pánico que pueda afectar la seguridad de los ciudadanos. El año pasado, mientras hacía una visita a unos amigos, el jefe de la patrulla de caminos inesperadamente y sin saberlo, un nuevo tipo de asesino. Uno tan peligroso como cualquier criminal armado. Hola, señor Matthews. Hola. ¿Están las naranjas este año? Muy bien. Y ya saco dos cajas más de cada árbol desde que usted y sus hombres ahuyentaron a esos niños ladrones. No nos gusta que nos molesten, ¿eh? Es cierto. Sí, ya lo veo. Qué bueno que todo vaya bien. Saludos a la señora Noto. Sí, gracias. Ahora ha ido a la ciudad. ¿Y cómo está mi amigo Toby? No lo he visto desde que ella salió temprano. Estará por ahí. ¡Alto! ¡Manos arriba! Te suplico, no dispares, te lo suplico. Está bien. Voltéese. Ahora, amigo, adentro. Ya, amigo, ahora puede bajar las manos. No me vaya a amarrar, ¿eh? Pues, está bien. ¿Qué es esto, Tommy? Un modelo de una 38. Qué bien, ¿eh? ¿Y lo hiciste tú? Seguro que sí. Ven y verás. Oye, Tommy, todavía no está seco. Ah, deja la pintura, señor Matthews. Eso se quitará. Aquello no está. ¿Qué clase de pintura es, Tommy? No huele a nada. No es buena pintura. La hago con cal. Mejor no. Acabo de pintar eso. Ah. Señor Matthews, quiero pedirte un favor. Algún día, cuando estés descansando, quisieras, pues, enseñarme a tirar al blanco. Pues, ¿qué te parece hoy? Tenerte a esa. Así no te pintarás las manos, ¿sí? Si vamos a tirar al blanco, hay que tener algo que tirar, ¿verdad? Ahí está. Muy grande, no le voy a atinar. Es bastante grande, pero primero más atrás, vamos. Dígate. ¡Hey, Tommy! ¡Aquí estoy, papá! Está bien, solo quería decirte que voy al otro extremo de la granja. Está muy bien. No, no tardamos, un poco más cerca. ¿Así? Está mejor. La pistola debe ser la continuación del brazo, así. ¿Ves? El brazo izquierdo a un lado, pegado al cuerpo. Pues, sí. ¿Esto para qué? Es para el equilibrio, nada más. Ahora, se toma así.
Coge la culata por aquí. Pon el dedo gordo como está el mío. Eso es. Ahora el índice en el gatillo. Está muy bien así. El resto de la culata se sujeta con estos tres dedos. ¿Ya está? Uh-huh. Vaya, qué bien. Pon la mano izquierda ahí. Extiende el brazo. Enderezan un poco. Eso es. Ahora, el punto de mira debe estar en el centro del blanco. ¿Ya está? Sí. Respira fuerte. Saca la mitad. Let half of it out. Aprieta. Blanco. Muy bien, Tommy. Practica lo que te enseñé, ¿eh? Esta pistola, señor Matthews, la voy a pintar muy especial y luego te la daré. Bien, gracias, Tommy. Gracias, Tommy. De nada, señor Matthews. Y oye, quisiera tener una pistola de verdad como la tuya. Algún día, quizás. Hasta entonces practica con esa. Pero recuerda esto. Las armas son peligrosas. ¿Eh? Sí. Las armas son peligrosas. Es la constante advertencia de la policía de todo el mundo. Pero la advertencia de Dan Matthews a Tommy Norton tenía un significado muy especial. No sospechaba que las pistolas aparentemente inofensivas de juguete de Tommy eran tan peligrosas como cualquier pistola de verdad. Eran armas mortíferas cuyas balas muy pronto habrían de amenazar la vida de los dos. Llega tarde. Sí, lo sé. Espera. ¿No se siente bien? No, me siento mal. ¿Qué le pasa? Quisiera saberlo. ¿Y el doctor? Está adentro, ¿lo llevó? No, quédate aquí. Solo tengo un dolor de barriga. ¿Te duele el estómago? No, ahí empieza. La boca cerrada. ¿Cuándo comenzó? Oh, hace unos 15 o 20 minutos. ¿Comiste algo raro? No. La amenaza de un estado de pánico general exigía un pronto diagnóstico de la enfermedad de Dan Matthews. Era urgente no solo para calcular la ayuda médica que sería necesaria, sino también para evitar lo que pudiera ser un desastre. La patrulla de camino se movilizó inmediatamente para evitar una desgracia, sin saber que había otra víctima de la misma enfermedad. El estado de un muchacho gravemente enfermo y sin ayuda empeoraba minuto por minuto. Señora, creo que está equivocado el número.
Anything to show yet, Carson? Nada todavía, Carson. Llamé al departamento de salubridad y no hay otros casos de intoxicación hasta ahora. No será fácil encontrar el lugar de contaminación. No. Lo malo es que la gente que vive en sectores rurales no llama a un doctor hasta el último momento. ¿Estás seguro que es por algo que ha comido? Pues los síntomas pueden ser de muchas cosas, y ninguna buena. ¿Y se siente mejor? Un poco. Cuando termine, lléveme los resultados. Estaré con Matthews. Sí, doctor. Quiero vigilarlo durante las siguientes horas. Con esos síntomas hay la posibilidad de un diagnóstico equivocado. Ahora vamos a ver. Almorcé aquí. Creo que fue el almuerzo especial. Desayuno, creo que fue aquí y era una tortilla española, pan y café, no estoy seguro. ¿Y la comida? Vamos a ver, comí en... ¿Qué era George Rivers? ¿Qué pasa? Solo comí un sándwich en el parque donde fui a ver el juego de béisbol. Juego de liga chica. ¿Buena entrada? Estaba lleno. Hola, George, soy Dan Matthews de la patrulla. ¿Quién mandó la comida al juego de béisbol ayer? ¿Cómo se llama? Nick McKay. ¿Es su propio café? ¿Cómo se llama? Café de Nick. ¿Y dónde es? 3 millas al sur en la 110. Bien. No pasa nada. Solo quiero unos informes. Bueno, muchas gracias. Yo mismo lo voy a ver. Manden patrullas. Quiero muestras de comida y agua para ver si hay contaminación. Yo me encargaré. Tú tienes que descansar. Yo no soy el único, doctor. Eso es mi responsabilidad. Había muchos niños ahí. Si tienen lo que tengo yo, a sus familias les dará pánico y habrá una catástrofe. Está bien, tú ganas, pero voy contigo porque tengo unas píldoras que bueno, vas a tomar. Bueno, tengo píldoras, pero vamos pronto. Este es el doctor Holmes. ¿Usted manda la comida al parque de béisbol? Sí, ¿y qué? Yo comí allá y me enfermé. Puede ser la comida. Mi comida no es mala. Yo no dije eso. Queremos verla, es todo. Pues véala. Yo quiero muestras de todo lo que quedó. Está bien. Creo que hay muestras de todo. Agua. Deme agua. Vendrán. Anda. Toma esto. Mientras Dan Matthews y Dr. Holmes trabajaban desesperadamente, el pequeño Tommy luchaba, solo, asustado y enfermo, sin poder comunicarse con su padre que trabajaba al otro extremo de la granja. Y el señor Norton no se imaginaba el estado de gravedad en que se encontraba su hijo. ¿Se calmó el dolor, Dan? Un poco. Toma más agua. Esa píldora trabaja prisa. Dura poco el efecto. ¿Café de Mick? ¿El doctor Holmes es allí? ¿Es Holmes? Sí, para usted. Gracias. ¿Sí? Le habla Carson, doctor. Ya terminé el análisis. Negativo. No es la comida. ¿Qué otro veneno puede ser? No hay huellas hasta ahora. Voy a llevar a Matthews para allá. Quiero esas muestras luego. Mandaré una patrulla para recogerlas. Si no fue la comida, ¿para qué quiere las muestras? ¿A qué las quieres, doctor? Porque tus síntomas indican varias cosas que pueden ser causadas por la comida. Dime cómo se llama, ¿quieres? ¿Cómo se llama? No lo sé, Dan. Puede que las otras pruebas nos digan lo que es, pero todavía tardarán otras 24 horas. ¿A otra gente puede enfermar de esto? Mucha gente. Y tendremos esa catástrofe, si es verdad. Se producirá el pánico. ¿Sabes algo, doctor? El pánico es la enfermedad más peligrosa. Matthews y el doctor luchaban por evitar un estado general de alarma. Había un caso que requería atención inmediata.
El pequeño Tommy Norton, gravemente enfermo y sin ayuda médica, no podía comprender el porqué de los fuertes dolores que invadían su cuerpo. Esa píldora me dejó un raro sabor. No fue la píldora, Dan. No sabe a nada. Yo lo sabré, la tragué. También lo sé yo. Pues algo sabe raro. ¿Qué sabor es? Es como si fuera... pues como las llaves nuevas de agua. Los sabores y olores son distintos para cada individuo. ¿No los puedes explicar, Dan? Creo que sí. Es metálico como el plomo. Voy a ver el agua. ¿Qué pasa ahora, doctor? Deme un vaso de agua. Ha arreglado la tubería últimamente. ¿Tubería? No es eso. ¿De qué se trata? ¿Es la misma agua que le dio al señor Matthews? Sí. Metal. ¿Metal? Gracias. El doctor Holmes a jefatura. El doctor Holmes a jefatura. Jefatura, adelante. Avise a mi asistente que busque plomo enseguida en el análisis de Matthews. Vamos para allá. ¿Enterado? ¿Enterado? Enterado. Nada todavía. Envenenamiento causado por plomo. ¿Por plomo? 7.0 miligramos por ciento, una dosis tóxica. Traiga las sales de calcio y una jeringa con calcio. Pues vamos, doctor. ¿Con sales e inyecciones de calcio me voy a aliviar? No del todo. El calcio elimina el plomo de la sangre, tarda 10 días. Es nuevo ese tratamiento. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si yo lo tengo, también lo tienen otros. Si no encontramos a los otros, ¿será fatal? Si no tienen atención médica, sí, claro. ¿Cómo se contagió? Doctor, ¿cómo pudo haber sido? Por absorción de los pulmones, la piel, el estómago. Por lo fuerte del ataque, diré que fue largo el contacto y ocurrió recientemente. ¿Se ha acercado algún acumulador últimamente? ¿Contienen plomo? No lo creo. ¿Has manejado algo que tenga pintura de plomo? No. ¿Ha estado mordiendo lápices? Vamos, ya estoy mayorcito para eso. ¿Acaso has estado pintando o has estado con alguien que lo haya hecho? No. Fui a ver a los Norton, ¿sabes? Y Tommy estaba pintando con lechada. ¿Tiene agua como base? Sí, lo sé. Empecemos de nuevo con el parque de béisbol. Con una gran entrada. Comuníqueme con George Leavitt. Quítate el saco, Dan. Ayúdame. Sí. ¿Cómo que está ocupado? Es una emergencia. Dígale que es Mate de la patrulla, que corten. Hola, George. Esa cerca que tiene el parque, ¿cuándo fue que la pintaron? ¿Qué usas, agujas cuadradas, doctor? Hace 6 meses ya. ¿Por qué los letreros de pintura fresca? Sí. Bueno, muchas gracias. Los letreros son para que no suban los muchachos. Pues no fue allí. Sí, pero hay algo malo. Empezamos de nuevo. No del todo. Sabemos lo que buscamos ahora. ¿Pero dónde, doctor? ¿Dónde? ¿Ha estado usted en alguna planta o fábrica? ¿O jardín? No. Aunque cuando fui a ver a los Norton, él estaba fumigando los naranjos. Yo toqué esa lata hace una hora. Algunos insecticidas contienen arsénico de plomo. ¿Ah, sí? Comuníqueme con Charlie Norton enseguida.
No contestan. No estarán. O no pueden contestar. Mi sombrero. Ande, doctor, vamos allá. Después de recibir la atención adecuada, Dan Matthews estaba fuera de peligro. Pero descubrirían la desesperada situación de Tommy a tiempo. Si la intoxicación progresaba sin detenerla, los efectos mortíferos del envenenamiento podrían ser causa de un desenlace trágico en pocos minutos. Nada todavía. Tiene que estar por aquí. ¿Qué pasa? Dan está envenenado. ¿Dónde está esa lata de insecticida que usaba? Lo estoy usando. ¿Eso qué tiene que ver? Algunos insecticidas contienen arsénico de plomo, ¿verdad? Este no, lo vi cuando lo compré. Y arsénico de plomo en polvo, ¿no habrá por acá? No he tenido eso hace más de 6 meses. Recuerdo la última lata que compré porque rompí la tapa al abrirla. A ver, polvo de cal y arsénico de plomo en polvo, ¿se parecen, verdad? Sí. Y Tommy pintó su pistola con pintura de cal. Un momento. ¿Qué le pasó a esa lata de arsénico de plomo a la que se le rompió la tapa? Pensé que el polvo volaría fácilmente y yo... Bueno, ¿qué? Pues lo puse en una lata, lo mezclé con agua y lo guardé en el garaje, en un anaquel. Vamos a ver. Pues ya no está. Tommy lo habrá tomado y lo tenemos que encontrar. Vamos a buscarlo por todos lados. Usted por allá. ¡Tommy! 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 El doctor Holmes, él te va a curar muy bien. Hola, Tommy. También curé al señor Matthews.
¿Deja también? Quiero llevarlo al laboratorio. Ah, descuida. Tenemos tiempo. Todo se va a arreglar. Amo, ¿y el señor Matthews no va a cargarme? Pues yo creo que no. Oye, doctor, no creo que sea un gran problema. Está bien. Voy al auto a prepararle una inyección. Le diré a Norton que lo encontramos. Muy bien. ¿Qué fue lo que vi? ¿Entonces me va a inyectar? Pues siento decirlo, pero sí. No me gusta eso. Y a mí tampoco. Oye, Tommy, tú y yo vamos a aguantar inyecciones durante varios días. Pues, si lo dices tú. Yo lo digo. Ah, se me olvidaba. ¿Qué? Es tu regalo. Ah, gracias. ¿Sabes que eso nos enfermó a los dos? Las armas son muy peligrosas. Patrol again next week. Until then, remember, reckless driving doesn't determine who's right, only who's left. This is Roderick Crawford saying, see you next week.